Vamos ahora con Moncho Fernández, que realizará una valoración del encuentro y luego responde a vuestras preguntas. Bueno, pues lógicamente muy contento. Hablábamos en la previa de que teníamos una ilusión, pero que lógicamente teníamos que centrarnos en aquello que pasaba por nuestras manos, que era intentar batir a Cazú Baskonia, y bueno, pues hemos cumplido aquello que dependía de nosotros. Creo que entramos bastante bien en el partido y pese al primer cuarto, donde no anotábamos, creo que estamos jugando bien, porque eran acciones que podíamos haber metido, estamos leyendo bien las ventajas que nos daban, pero sin embargo no teníamos acierto. Yo creo que el trabajo defensivo nos mantuvo vivos y nos permitió que cuando empezamos a encontrar el aro, bueno, pues igualar el partido e incluso irnos con una pequeña ventaja. A partir de ahí, bueno, pues el partido fue un toma y daca, fuimos capaces de coger una gran ventaja y yo creo que en ese momento final donde pues Baskonia se acerca, después de ir ganando por 13 o 15 puntos, cometemos dos, tres errores en defensa que no habíamos cometido. Yo creo que también un poco los nervios de que esto se acabe y lo saquemos adelante, y lógicamente jugadores de la calidad del equipo vasconista pues nos lo pagaron. Sin embargo, creo que después de ese momento de nervios mantuvimos la calma, supimos ir a las ventajas, anotamos los tiros libres en los momentos que eran importantes y nos llevamos la victoria. ¿Preguntas para Moncho? Bueno, pues Moncho, enhorabuena por muchas gracias. La victoria, que además tiene muchas aristas, ¿no? Tiene muchos matices por el rival, la Euroliga, por el valor, por el ambiente que habéis tenido en el pabellón y por qué hasta la tarde vais a conservar esas opciones. Sí, estamos muy felices por eso, ¿no? Por conservarlas, por haber cumplido, como te decía, la parte que estaba en nuestras manos, que era vencer a un super equipo como es Baskonia, ¿no? Y en ese aspecto, pues lógicamente ahora pues vamos a estar expectantes, ¿no? A ver lo que ocurre en el partido de Valencia y Zaragoza, pero al margen de eso, porque eso ya no depende de nosotros, creo que haciendo un análisis de la primera vuelta con los inconvenientes y problemas que hemos tenido, finalizar con 9 la primera vuelta es para estar muy contento, para felicitar al equipo por ser capaz de llevar a la realidad eso que siempre decimos de esto es un equipo, entonces somos todos y aunque falte gente, somos capaces de suplirlos, porque a lo largo de esta primera vuelta ha habido pues muchos problemas en forma de lesiones, de bajas y creo que el colectivo, bueno, pues se merece esta ilusión de estar hasta la tarde pendiente de la clasificación por la Copa. Pero bueno, al margen de que se consiga o no, felicitarles por el super esfuerzo, lógicamente a la gente por habernos apoyado. Y bueno, pues a disfrutarlo y a seguir trabajando. Casi los goles se han hecho un partidazo, ¿no? También Leo Westermann, el equipo, pero porque si no, no se verá, ¿no? El equipo de Euroliga, pero casi los... Sí, lo cierto es así. Ha estado... pues a lo mejor lo falló que estuvo en la primera parte porque tomó decisiones buenas, pero sin embargo no encontró el aro como suele hacer. Pues en la segunda parte ha estado muy brillante en el aspecto anotador, lo habéis visto todos, y lógicamente bueno, pues su rol en el equipo es el que es y bueno, pues ha estado fantástico, ¿no? Pero también has nombrado a Leo, creo que Fernando también ha estado estupendo. La lucha de gente que a lo mejor hoy no ha tenido tanta participación, pero ha sido fundamental en el tema de rebote, como Tomás, como los pivots, tanto Marek como Rubén. Creo que era una batalla muy importante el rebote y hemos sabido controlarla. Entonces, felicitarle a todos, porque a veces los focos se van para gente como Cash, como bien decías, pero tiene que haber un bloqueador ahí, tiene que haber alguien que defienda, tiene que haber alguien que le pase el balón, que es tan importante como luego anotarla. ¿Tienen más preguntas? Finalizamos lo de prensa. Gracias.